regreso a casa lleno de emociones. Un retorno luego de 2 meses, el comienzo de una nueva vida. ¿Qué le parece la bienvenida? Bien, súper lindo. No sabía que me tenían eso, ¿no? No sabía. Son los primeros pasos de un renacer para esta profesora de inglés de Concepción. Hoy puede caminar sin cansarse, algo que hasta hace unos meses era impensado. Antes teníamos que ir parando por tramos para descansar. Y ahora, sí. No, pues, ahora ya puedo. ¿Cómo se ha sentido? Sí, súper bien, no me cansé, no, nada. Ya. Una historia que comenzó mucho antes y que nos preparamos para conocer. La sonrisa que siempre la acompaña nos recibe Fabiola en medio de su postoperatorio. Este 2024 se convirtió en la primera paciente en someterse a un doble trasplante de corazón y riñón, una intervención hasta ahora inédita. Ahora ya voy a tener un poco más de tiempo, como se dice, con el corazón y los riñones. Ya voy a tener más tiempo de una otra vida diferente. Que esta es la primera vez que nuestro centro realiza un trasplante combinado. Esto quiere decir trasplantar el corazón y el riñón de un donante a una paciente que lo requería en nuestro centro. Esto también es primera vez que se hace en regiones fuera de Santiago. Pero la lucha de Fabiola comenzó a los 12 años. Un tratamiento contra el cáncer dejó en su cuerpo secuelas irreparables, daños en sus riñones y corazón que se fueron agudizando con los años. Toda mi vida estuve enferma, haciendo todo como más lento, no haciendo lo que quería. Su calidad de vida se había visto muy disminuida, principalmente por la falla cardíaca y además la insuficiencia renal, que hacía que esto fuera aún más complejo. Ya llevaba varias hospitalizaciones para poder compensarla. Así pasaron más de 3 décadas. A estas alturas, las opciones se habían reducido y este año supo que no solo debía recibir un nuevo riñón, la urgencia era tal que también era necesario el trasplante de corazón. El procuramiento ocurrió en Santiago y finalmente llegó el día. Larga y compleja operación que ha resultado ser un éxito. Fue todo muy rápido. Nos pilló casi de sorpresa, la recuperación más encima muy, muy rápido de día, las ganas de vivir que tiene y la alegría es impagable. Muchas gracias, que lo principal es por esa familia y es como fuerte decirlo. Dejamos por ahora a Fabiola, debe seguir en recuperación, aún falta para su alta médica. Tras unas semanas nos reencontramos, pero en su casa. Ahora tiene una nueva vida por delante, planes que hasta hace poco no eran más que sueños. Ahora voy a empezar a aprovechar de caminar más, con mi familia, mi pareja también. Antes no lo hacíamos, entonces ahora ya. Estábamos viendo, por ejemplo, si vamos a la playa, vamos a poder caminar más lejos. Sueños que por ahora Fabiola podrá cumplir y que también nos deben llevar a reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos. Digo esto contradictorio, entre ser el centro que más trasplanta y la región que menos dona. O sea, llegamos a un punto donde no tenemos órganos para poder trasplantar. Trasplante que en este caso le permitirá a Fabiola comenzar una nueva vida.